En el pasado, Indra, el rey de los Devas, reflexionó sobre el significado profundo de la sabiduría que ha ido más allá y recitó las palabras profundas a diario, gracias a lo cual los Maras, seres malvados, fueron ahuyentados. De la misma manera, también yo reflexiono sobre el significado profundo de la gran madre Prajna Paramita y recito diariamente las palabras profundas. Las enfermedades, posesiones de espíritus, las malas condiciones, las direcciones negativas, lo que sucede debido al karma del pasado y a las condiciones inmediatas, que todo esto se extinga, que desaparezca, que se posible. Me posto ante la asamblea de Dakines en los tres chakras, que permanecen en el sagrado yoga de usar el espacio. Por vuestros poderes de clarividencia y emanación mágica, cuidad de los practicantes como una madre a su hijo. Aka Samara sadara Samara Yape. aka samara sa samara tayata om gate gate para gate para sangate por las enseñanzas de las tres joyas supremas que poseen el poder de la verdad que los obstáculos internos y externos se transformen que se disipen que se apaciguen. simtin kuroye que todas las fuerzas negativas opuestas al dharma sean completamente apaciguadas que la hueste de 80000 obstáculos sea apaciguada que seamos separados de los problemas y las condiciones dañinas para el Dharma, que todos los goces estén de acuerdo con el Dharma y que haya auspiciosidad y felicidad perfecta aquí y ahora mismo. Pasamos a la página 98. 98. 98. Yeah. <laughs>

Tratemos de establecer una buena motivación ahora que vamos a escuchar estas sagradas enseñanzas. Tratar de escucharlas con una mente que desea ir creando las causas para alcanzar el estado de un Buda. Ese estado perfecto y completo con el cual podemos guiar a todos los demás seres a la iluminación. Mm. Mm. ¿Dónde está el mantra del Buda de la Medicina? ¿Saben la página? Porque queremos 206. Gracias. Porque el, No, no, no.

Maami Khurrāntzārādhā tā mē mī Khakātāngi tōngsay bālayā tā Chī kāngiān khasay tīk tūk sī Maa tā tōngsay chī kharsok tō mē mēndayab tīk ādi ñūt tūyā Chī kāng chī yon yon chī kī nī sōsū <suss> tū dī jī yon ya Wā tī rātālā mālaṅ jāni nī ngon sī Mēliyā sūmaa chī ngocay chāngi yon sī Tā kānda maa nzī mī lī khintā chūk lūyūgī chāvāchā rāpaśyā pūrās, yāna nūngyūgī rāpaśyā pūrās, tā tindrā tā trābhā yīnā, tā alīṅ vānsa tindrā chidhā vāshinā yā mārās, tindrā trābhā yīnā, tā maṅlūṅ jāk, sṭaṅgī tōni, sāmbā sāṅgā chā, yīṅ jīkvī nā gāni, tōt tōk chā yīnā, tā sūnum sābhā yīnā, mārā yānsa

un mala del Buda de la medicina y entonces para aquellas personas que no se sepan el, el mantra, por eso está en la página 206 y bueno, probablemente ya muchos de ya, todos han escuchado acerca del terremoto en Nepal y como si no fuera poco lo que ha sucedido unas semanas atrás en Nepal, de nuevo hoy han tenido otro terremoto de 7.45 Siete y medio, es decir, un terremoto también muy, muy fuerte y aunque todavía no, no han dicho todavía en el telediario acerca de los daños o de los damnificados o los muertos que ha habido, pero de todos modos eso no significa que el que todavía no lo anuncie no significa que no haya habido muertos o también daños y, o personas heridas. Entonces, pues... Vamos a, a rezar por ellos, por todos los que están padeciendo en Nepal, por todo el sufrimiento que, ojalá su sufrimiento, sus sufrimientos, sus miedos y demás, ojalá rápidamente se vean pacificados. Al igual que también en el mundo están sucediendo muchas guerras, muchos conflictos, en los cuales no solamente están muriendo aquellas personas que, que son militares o que llevan las armas, pero incluso también personas que no, no tienen... En personas que no es su asunto, personas que están ahí, les ha tocado estar ahí en medio de ese asunto y que también pues las, las matan o también les está afectando esos conflictos bélicos que ellos no tienen, no es su guerra personal, sin embargo también están padeciéndola, entonces pues pensando en todas aquellas personas que están sufriendo, pues hacemos esta oración. Esta mantra que vamos a recitar es para que ojalá lo más pronto posible puedan salir de ese sufrimiento, puedan liberarse de ese sufrimiento y, y que ojalá cada uno de estos seres pueda encontrar paz y felicidad. Y esa es nuestra oración y se supone que nosotros lo que procuramos desarrollar es el poder ayudar a otros, beneficiar a otros. Y en situaciones como estas... Cuando, cuando una persona está padeciendo, pues la manera de ayudar, pues a veces físicamente, haciendo algo para poder ayudar, beneficiar. A veces, pues, si no físicamente podemos hacer algo, pues también cuando damos un, un donativo o, hacemos, o damos dinero, pues también le estamos ayudando para la causa. Y también, por supuesto, a través de la oración, también nosotros estamos ayudando. Y el hecho de que la oración que estamos desarrollando es pensando en ellos generando esa compasión generando ese deseo de que se liberen de ese sufrimiento pues por eso nuestra oración se vuelve tan, tan poderosa no es como cuando rezamos normalmente sino cuando, cuando estamos pidiendo como ahora pensando en muchos seres que están padeciendo y, y deseándoles que todos estos seres salgan de su sufrimiento que todos estén bien entonces como son muchos en los que estamos contemplando a la hora de, de orar, pues por eso son muchos, muchos más, más poderosos a la oración, muchos más méritos los que vamos a, a acumulando. Por eso os pido, por favor, ahora que vamos a hacer estos mantras, tratar de recitarlos con conciencia, recordándose a sí mismo el por qué lo estamos haciendo y pensar qué, qué sucedería si yo estuviera en esa posición. Si yo estuviera padeciendo esos sufrimientos, porque el, el hecho de que no lo esté viviendo y ahora no significa que yo me he escapado. Eh, ahora no lo estoy viviendo, pero las cosas pueden cambiar de tal manera que a, a lo mejor a mí también me pudo haber tocado esa situación o, o ese desastre natural. El caso es que... Cuando nos enteramos de las noticias desagradables, no es verlas simplemente como si estuviéramos viendo como espectadores y nada más, como si estuviéramos viendo una película o algo, sino también pensar qué pasaría si yo estuviera en esa situación, cómo estaría yo para poder sentir empatía por esos seres que ahora están padeciendo y pedir por ellas. Khadivde yaa sthawagyabudde, inii toos mojibshaya, inii toos dayashana, Rang la ping maris, pigya la ping maris, kaya ping a kaya ya maris mojibdochaya. Ta maranzo, nizu yishin gyawaris, malam jaya daa, diwaar jubdaansi. O, dee nizu yishin du, ta kundzu chayadu malam jaya dee, jik maranzo, tupzu kagyabasambo Cuando nosotros escuchamos malas noticias o cuando ponemos el tele, la televisión y vemos todas las noticias malas, los desastres o los, los sufrimientos por los que otros están pasando no es simplemente poner mala cara decir ay pobrecito qué mal porque el poner mala cara, el sentirnos mal, el ponernos tristes no ayuda, no estamos ayudando en nada, no nos ayuda a nosotros como tampoco estamos ayudando a los otros. En cambio, nosotros que tenemos una base, que sabemos rezar, que sabemos oraciones y que, y que también afortunadamente tenemos la oportunidad de hacer acciones buenas, pues entonces eso sí que es útil. Así que cuando escuchamos noticias como esta y nosotros hacemos una oración por ellos o hacemos un acto virtuoso por ellos, cualquier cosa buena que hagamos o cualquier oración que hagamos pensando en todo ellos, pues es una oración, una acción virtuosa que está ayudándonos a nosotros, por supuesto porque somos los que lo hacemos, pero también está ayudando a ellos porque estamos pensando en ellos a la hora de hacerlo. Y eso sí es importante que lo tengamos en cuenta. Ahora que vamos a hacer estas oraciones, que nuestra mejor manera de ayudar también es a través de la oración y nos beneficiamos uno y si y beneficiamos a los demás. canse mm -hmm. <coughs> canse,

Taya om o me maha be kanse rasa samuga te soha taya om o me maha be kanse rasa samuga te soha Taya Tau Bekansi Bekansi Mahavekansi be Bekansi Rasa Samungate Soha Taya Tau Bekansi Bekansi Mahavekansi be Bekansi Rasa Samungate Soha Ahora lo recitamos en silencio y más rápido. Ya ta mu be kamsi be kamsi, ma be kamsi rasa samuga <laughs> nāng dādhiyā tūzū yudhū, nāng tōngzō shidhū mīk chē jī mañi jāngyā, nāng jī sōsū jī sōnghā rā khari jāng shīngyū nāng, nāng tōngzō jī tōnghī sāyā dāng, dādhū niódhū tōbyā tōngdā lā mīng nī, yī nī mañi jāng tīnda chē nāng, tā sōsū āsō nō mō sāyā gharī, mī nā pī kā pindhā chū, Que son, ¿eh? y pues ojalá durante estos días pues también nosotros podamos por nuestra cuenta hacer oraciones en, hay momentos del día que a lo mejor podemos tener un tiempo, un espacio entonces pues recitar unos mantras, recitar el mantra que se sepan o mani Mejum o el Buda de la Medicina o cualquier otra oración que no sepamos rezarla con pensando que aquellos que están padeciendo sufrimiento, que ojalá se liberen de ese sufrimiento y ojalá encuentran esa felicidad y bienestar. Y es que cuando nosotros eh, lo pensamos así y, y rezamos y pedimos por ellos, pues nos está ayudando a nosotros porque estamos realmente generando un buen pensamiento. Y también porque estamos haciendo una oración, algo positivo, pues y pensando en el otro, pues también a los, a los demás también les está beneficiando. Y porque se supone que estamos tratando de aprender a, a ser mejores personas, a ayudar y beneficiar a los demás. Y a veces, a veces no podemos de manera directa, o, o sabemos directamente cuál es la mejor manera de ayudarle. Pero sí, aunque físicamente o aunque con nuestra palabra, a lo mejor directamente no podemos ayudarle, sí con nuestro pensamiento. Y cuando hacemos una oración pensando en los demás, pues estamos beneficiándole. Es algo muy positivo porque nos estamos beneficiando uno y también estamos beneficiando a los demás. Mm -hmm.

que todas estas alteraciones de la naturaleza, cuando vemos todos los, ay, los conflictos que hay en todo el mundo, las guerras y demás, pues a veces parece que nos, nos da tanto impacto que a veces decimos, me voy a desmayar de tanta cosa. <laughs> Yāgbhū <R> dhāng dhōbhū chidhāng dhī, thāngbhū thay guyāt <Lust> kya chīmbhū rīs, thay huwa chī guyāt. Yāgbhū thay huwa nā shīng, kya jī shiāng kīdhī ngāi dhī chī sī, sū chīg thay gugu ma rī sī, sū sū dhāg dhāg dhiyā sī yāt. Thay ki, dhū sī yāt dhūm nā Ya sea tanto en, un, en el contexto religioso del budismo, como tan, también a nivel más cotidiano, a nivel común en la sociedad. Si queremos aprender algo, si queremos... Adiestrarnos en algo, lo primero es escucharlo. Primero es recibir esa información. Y aquel que nos está dando esas instrucciones, esa información, no solo aceptarla porque lo está diciendo. Nosotros somos seres inteligentes, entonces debemos utilizar esa inteligencia para pensar lo que se está diciendo, la manera que esas instrucciones, esos consejos que está dando, a mí me van a beneficiar y y ponérselo uno realmente a planteárselo, me va a beneficiar. Aquello que están explicando que no hay que hacerlo así, hay que evitar hacerlo así, si realmente lo evito, ¿qué saco yo? ¿Qué beneficio saco yo evitando eso que, que me están aconsejando? Y no solo a nivel religioso, sino a nivel común, a nivel cotidiano. Para aprender algo primero necesitamos recibir la información. Y luego pensarla por nuestra cuenta, si tiene sentido o no tiene sentido, si realmente me va a beneficiar o no me va a beneficiar. Es decir, la, el poder está en nosotros. Nos han, nos han dado esta libertad de poder analizar y reflexionar. Por supuesto que primero, para distrarnos en algo, primero hay que recibir la información, por eso se habla del escuchar, hay que escuchar esas instrucciones. Y una vez que las hemos recibido, ahora nos toca a nosotros reflexionarlas y pensarlas. Al igual que también hay que a, aquella persona que nos está dando esa información, también hay que observarla y también hay que analizarla para ver si es un ejemplo o no lo es. Todo eso, como seres inteligentes, lo podemos hacer y es nuestro deber también hacerlo. Mm. <coughs> ya dentro del contexto budista dicen que el mero hecho ya de escucharlo ya nos está beneficiando. Hmm. Porque el mero hecho de escucharlo ya nos está ayudando a evitar caer en negatividad. Uh -huh. El hecho de, de escuchar nos está llevando a entender aquello que debemos de evitar hacer. Y entonces. Acá uh -huh. Porque cuando hablamos de

por qué beneficio sacamos nosotros abandonando o evitando cometer acciones incorrectas? pues el beneficio que sacamos es la felicidad. Porque nosotros lo que queremos y lo que deseamos es ser felices, es bienestar. Eso lo queremos todo. Pero hay que saber cómo crearlo, cómo irlo formando para conseguir ese bienestar, esa felicidad. Porque hasta ahora el hecho de encontrarnos con malestar, con sufrimiento, es debido a que desde tiempos sin principio nosotros nuestra mente está muy familiarizada con estas emociones negativas y son de hecho estas emociones negativas las que nos están creando y van construyendo ese malestar ese sufrimiento vienen de ahí entonces eh, todas las consecuencias negativas todo el malestar que estamos viviendo es producto de esas emociones aflictivas. Esta, esta cita que está haciendo que la viene de un erudito pandita de la India que también decía Así como gracias a escuchar esos consejos eh, eh, entendemos lo que es qué acciones hay que evitar, pues también gracias a escuchar esas, esas enseñanzas, esos consejos sabemos cuál es la realidad, sabemos qué acciones son las que debemos de ir cultivando, las que debemos ir creando. Mm -hmm. Y la frase también decía, el hecho de escuchar nos lleva a conocer la realidad y nos lleva a, a ir más, a alcanzar la liberación en nirvana. Pero también dice que la, no, no hace falta para seguir estos consejos, no hace falta ser budista, no hace falta tomar refugio o convertirse al budismo. Por supuesto que no, son consejos que, y, que son de sentido común y que los podemos aplicar todos, de acuerdo a cada, cada uno su objetivo que busca. Si, si buscamos estar mejor, si buscamos que no, no, suf no, no tengamos un mal renacimiento en el futuro, y que si buscamos un buen renacimiento o más aún si queremos salir de Samsara, pues hay que tomar en cuenta toda esta información, estas, esto que estamos recibiendo, estas enseñanzas. ¿Sí? También el hecho de que nosotros ya en nuestra vida podamos comenzar a aplicar estos consejos o comenzar a practicar, necesitamos que nosotros mismos estemos tranquilos, que nuestra mente esté relajada. Sí. ānzu tāntikā tāna yāma rēs. <laughs> Sūla gāyā tīna ān thāngbū ān tēpo yīn kību yūs kīrāṅ kību yūs <laughs> kāngāyā nīgā lāw kību yūs <laughs> tīna sūsū shēkā tā sōn dā yīni tīka yāng gāyā jāyā jīta tēshū dā Uh, los inconvenientes parece que no tienen fin vienen uno detrás de otro y por ejemplo cuando nos encontramos con una persona y la saludamos lo primero es ¿cómo estás? y qué vamos a decir bien la otra persona bien ¿cómo te van las cosas bien? todo está bien todo está bien pero nada más se ponen 30 minutos más de conversación y ya empiezan las quejas. Ya empieza que tengo esto, que tengo aquello, me sucede esto, ya todos nos empezamos a quejar. Y eso es a nivel común, es así como el primer saludo, todo bien, pero ya un poquito profundizamos y ya van saliendo la, las cosas que nos afectan. <coughs> Y el hecho de que esos inconvenientes, esos malestares vengan uno detrás de otro, parece que no tienen fin, es por porque estamos en lo que llamamos el samsara. Y esa es la naturaleza del samsara. Es de sufrimiento, por eso mientras estemos dentro del samsara seguimos estando expuestos a experimentar esos malestares. Mm -hmm. semdre xe, ini tawaari xe tiyo kuwaam tiawa, o tinaa xe gitaa na pindozaa na yo maharis, tadaa na suzu, chi txamandriwa mingi xe yo maharis, kobe na daa xin xe, maa tiyo xe onga, taa xe gari, ko tinaa txamandriwa yuwaa di, tabxia xe xe onga paa xe xe, tabxia xe

Entre más las pensamos, más le damos vueltas y vueltas y más, las, más meditamos en esos males que tenemos, pues peor nos ponemos. No nos ayuda en nada. Además, todos tenemos problemas, todos los que estamos dentro del samsara estamos expuestos a tener problemas y nadie se escapa de ello mientras estemos en el samsara. Así que, ¿para qué preocuparnos tanto? Mejor si tenemos una situación desagradable en vez de dejarnos llevar por la preocupación, empezar a pensar de manera más lógica. Bueno, este es mi problema. ¿Hay manera que yo pueda resolverlo? Si tiene forma de arreglarlo, pues entonces trato de arreglarlo. Pero incluso aquellos problemas cuya solución no está en nuestras manos, pues tampoco es razón para, para preocuparse ni para angustiarse. Significa que en el pasado, yo creé una acción incorrecta, algo malo he de haber hecho en el pasado y ahora está madurando, madura en forma de problema. Y esto es como la comida, cuando nosotros estamos cocinando y se nos quema la comida o le ponemos demasiada sal a la comida y nos toca, y bueno... Ya la hicimos, la probamos, está malísima, pero bueno, yo la hice, yo me aguanto, yo me la tengo que comer, no me puedo quejar a nadie porque yo fui la que hice la comida. En cambio, si fuera otro el que hizo la comida, uh, no se la acaba. Los quejamos, los miramos con mala cara, decimos se te ha pasado la sal, se te ha quemado, lo hiciste mal, pero como cuando tú lo haces, calladito, te lo comes y aguantas. Pues lo mismo sucede, los problemas que vivimos son consecuencia de nuestros propios actos. Así que hay que tomar la responsabilidad de nuestros actos y hay que comérselo aunque sepa mal. Mm -hmm. Mm -hmm.

No nos dejemos llevar por la preocupación. Ver que, la, que el preocuparnos no soluciona nada, no sirve de nada. Y quitarnos la preocupación en de de, de nuestra mente para poder encontrar ese, esa paz, ese estado más relajado. Pero la manera de quitarnos la preocupación es pensándolo: ¿cómo esta no sirve de nada? Y. Cuando le dejo de dar esa, esa importancia o dejo de enfocarme tanto en eso, eso que me preocupa, entonces, claro, mi mente se encuentra mucho más relajada, mucho más tranquila. Porque para preocuparse, nos, nos podemos preocupar de todo tipo de cosas, desde las más absurdas hasta las más complejas. Pero para preocuparse, nos podemos preocupar de muchas cosas: que si del trabajo, qué es lo de la pareja, qué es el dinero, eh, y así nunca acabaríamos de tantas cosas en que preocuparnos. Pero aún así, por más que me preocupe, no soluciona nada, no sirve de nada. Y es empezar a verlo con el razonamiento, cómo no soluciona nada. Y en el momento en que lo vemos, entonces ya le quitamos esa preocupación del medio y así es como encontramos esa mente mucho más relajada. ¿Mm? ᱛᱟᱢᱟ ᱢᱟᱱᱡᱩ ᱢᱟᱝᱵᱚᱡᱤ ᱤᱱᱤ ᱠᱟᱢᱮᱫᱤ ᱢᱤᱥᱮᱵᱮ ᱥᱚᱪ ᱪᱤᱞᱟᱞᱮᱢ ᱥᱚ ᱢᱟᱝᱵᱚᱡᱤ ᱛᱟᱢᱟ ᱢᱟᱱᱡᱩ 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 ᱢᱟᱝᱵᱚᱡᱤ ᱛᱟᱢᱟ Daa laga bumbu tila yaa jik mandeo mangu yunguris. Wa tinda shay suna susu dikbo chon susurak yuris. Bumbu tila kake mandeo shay ni. Ko lo no yaa kake yaa maa. Ko lo daa maga shay, shay uro mi shay susu chonurak yuris. Wa tinda samdaan gaishinbo yuris. Daa gana jik daa susu lo Mm -hmm. También cuando tenemos, cuando se nos presentan problemas, empezamos um, a, de, a culpar a, a, a los de afuera. Es decir, es fulanito responsable. El que yo esté pasando por esta situación es culpa de este y de este y de este y de este. Culpamos hacia a otros y ponemos a otros como responsable del problema y del sufrimiento, del malestar que estoy pasando. Y pensarlo así, ver las cosas así, es un error, es un error muy grave, porque yo no digo que a lo mejor la otra persona dijo tal cosa o creó, pero eso fue la situación. Hay unas circunstancias que se dan lugar. Pero el hecho de que yo tenga que experimentar esa situación es, es porque yo creé las causas. Si yo no hubiera creado las causas, aunque las circunstancias fueran de un modo u otro, yo no lo experimentaría. Pero como yo creé las causas, en el momento en que las circunstancias son favorables para que esa causa madure madura y experimento esa situación. Para poner un ejemplo, si a una persona lo despiden del trabajo, y a, a lo mejor, pues esa dice, pero si yo trabajo muy bien, en cambio mi compañero que hace las cosas fatal, que no sabe hacerlo, él sí se queda y a mí me despiden. Entonces culpamos al, al jefe, al que nos despidió del, del, del problema que estoy viviendo, de que me despidan a mí. Pero en realidad, si a mí me despidieron, es porque sí hubo una situación, unas circunstancias, pero el hecho de que a mí me tuvieran, a mí me despidieran es porque yo en el pasado creé las causas para ser despedido. Algo hice anteriormente en el pasado, alguna acción negativa que ha madurado de esa manera. Si no, si yo no hubiera creado la causa, aunque las circunstancias sean muy malas, a mí no me despedirían. Por si no he creado las causas, no se experimente el resultado. Entonces, en el momento en el cual no lo asimilamos así y comenzamos a culpar al otro de mis, mis males de mis problemas de mi despido pues entonces lo, lo estamos pensando en la cabeza y nos comemos la cabeza en, y estamos generando muchos pensamientos negativos estamos pensando muy muy mal del jefe pero al jefe le da igual lo que pensemos o no él se queda igual de feliz en su trabajo siga haciendo sus cosas igual que siempre y no el hecho de que yo esté Pensando barbaridades de él, a él no le afecta en nada. Lo único es que a lo mejor no, yo, no, le, ca, no le vamos a caer bien, pero nada más. A él no le afecta en nada. En cambio, al que sí le está afectando es a uno mismo. Porque cada vez que generamos todos esos pensamientos negativos, todo ese rencor, todo ello, pues solo estamos creando pensamientos negativos que solo van a traer consecuencias negativas y si nos están haciendo daño a uno mismo. Así que hay que pensarlo con la cabeza. Si yo culpo a todos ellos de mis males y, y estoy pensando mal en ellos y estoy generando pensamientos negativos, al único que estoy haciendo daño es a mí mismo con estos pensamientos negativos. Entonces es otra manera de ir dejando atrás esos pensamientos y ir dejando atrás también responsabilizar a otros de, mi, de, de mis experiencias. Porque si yo no hubiera creado las causas, por más que las circunstancias estén ahí, yo no lo experimentaría. Mm -hmm.

pasar de largo que, que me ha despedido tal persona y no responsabilizarla de, del despido del, del mal por el que estoy pasando. Si uno, no, si uno no hubiera creado las causas no experimentaría el resultado. pero incluso aunque no lo podamos creer aunque nos suene imposible y, y nos cuesta trabajo creerlo es mucho más, más sano guiar nuestros pensamientos a esa dirección, de decir, bueno, pues porque si sí se puede, una vez que uno va familiarizándose con estos pensamientos, aunque se te presente una situación como el despido, es si te has familiarizado con estas ideas, llega un momento en el cual lo aceptas sin que te afecte. Realmente bueno, pues significa que mi tiempo de estar trabajando en este lugar se agotó, se acabó. Las causas que yo cree para estar haciendo este trabajo se ha acabado ahí. Y es mucho más sano para nosotros, nos da una mentalidad mucho mejor y eh, nuestra mente está mucho más tranquila si lo guiamos de esa manera. Porque la otra opción que nos queda es quemarnos la cabeza pensando todo lo malo que me hizo y contándole a, a todos los demás todo lo malo que me hizo y estar criticando, criticando y, y marcando los errores y culpabilizando y, y al final a, a la otra persona no le estamos haciendo nada, si acaso un poco le bajamos su buena reputación, pero nada más, a la otra no le afecta nada el que nosotros estemos molestos, estemos criticándolo, estemos... Realmente sigue con su, misma, con su misma vida, sus mismas experiencias, independientemente de lo que estemos pensando. Pero al que sí le hace daño ese tipo de pensamientos, ese rencor, es a uno. Y es, es a nuestra propia mente, a nuestro estado mental, a nuestra, a nuestra estabilidad emocional también. Entonces, si se supone, además, cuanto más pensamientos negativos, más críticas generamos, pues más acciones sin mérito estamos haciendo más acciones erróneas y las acciones erróneas solo van a traer como consecuencia sufrimiento y se supone que los lo que buscamos y, y estamos aquí es para buscar la manera de eliminar el sufrimiento y buscar la manera de crear felicidad y bienestar pues precisamente cuando le damos tantas vueltas a ese tipo de pensamientos, a esas situaciones y culpabilizamos a uno y a otro y criticamos y criticamos, pues solamente nos estamos haciendo daño a nosotros, nos estamos creando más sufrimiento y nos estamos alejando más de la felicidad. Entonces, si, si se supone que nosotros estamos aquí para escuchar maneras en las cuales poder estar mejor, estar más feliz, entonces, y si lo escuchamos y a lo mejor.

연좀 많이 됐지 지금도 또 이제 중고열 했어. 나 얘한테 네, 능능한 묘다 있는 나 내가 말로는 더는 어떻게를 해서는 되게 되고 싶어요. 그래서 제가 그 칸토도지기 나 님으로써 님 뭐로 아마 제 감사석이 늘어 늘다지 계속 버렸어. 아, 그럼 todo lo que estamos comentando ahora también es verdad que no vamos a cortar con esos hábitos que tenemos como, como un cuchillo. De aquí a ahora ya no, ya no hay más. No es verdad, pero por lo menos siendo conscientes de ello, pues poco a poco vamos trabajando con esas emociones aflictivas, como por ejemplo el enfado. Si alguien nos empieza a decir cosas que no nos están gustando y que nos están afectando, que nos están alterando, si de normal ya hubiéramos contestado, ya, ya nos hubiéramos puesto rojos, rojos, que se note físicamente el enfado, la agresión, y, y incluso también con palabras, pero cuando, cuando a lo mejor evitamos reaccionar así y nos quedamos callados, nos, nos vienen muchas cosas que podemos decir para, para contestar a esa persona, pero preferimos no decirlas. Y actitudes físicas que también podíamos empezar a demostrar, pero no, nos retraemos. A lo mejor mi mente todavía no, no está muy en paz, porque lo, lo mejor sería es que mi mente estuviera inalterable. Digan lo que me digan, lo que me hagan, no, me, no, no te afectará en nada. Pero bueno, si por lo menos... El no reaccionar como solías reaccionar, el no contestar como solías contestar, aunque tengas que morderte la lengua, ya significa que estás avanzando, porque ya significa que hay algo que estás tratando de ser consciente y no volver a caer en esos mismos hábitos. Y ese es el trabajo de poco a poco en la vida diaria. Hasta es reconocer este es enfado y tratar de aplicar un antídoto. A lo mejor todavía no somos muy hábiles, pero ahí vamos tratando de no caer en nuestros mismos hábitos, de ir siguiendo estas emociones negativas. <coughs>

Mejor, mejor comportamiento, más bondadoso y ese comportamiento o esa mejoría como persona a veces se manifiesta con la manera en la cual hablamos, la manera en la cual nuestras actitudes, cómo nos comportamos, pero lo más, lo más, lo más importante, lo más fundamental es mi mente. No es tanto cómo me expreso, cómo, cómo lo digo, sino cómo se encuentra mi mente. Es más importante asegurarme de que mi mente sea bondadosa, esté bien, y, y es trabajar precisamente para que esa mente, esos pensamientos que va generando, vayan más dirigidos a, a lo bueno, a la bondad. Uh -huh. Y poco a poco, es un hábito que poco a poco lo vamos formando y cada vez vamos mejorando en ello. Uh -huh. 다어 던지 토요로 슬라브레스 어는 토요로 토 고타죠레스 마데나나 어 제3조단 니조는 피아 신금으로스 디상부르 디금바르스 야디 능가데 신금으로 딱지 테좀용고 말 테좀지 용선은 다 다제세 네 라고 용고레스 에 딘데 테좀데 다는 다제세 저 라련데 다 넘기셔야 되는 신

Y antes que nada necesitamos escuchar, recibir esa información. Porque gracias a escucharla, entonces tenemos esa información para distinguir lo que eh, qué es correcto, lo que es incorrecto, lo que debemos de cultivar, lo que se debe de evitar. Y también gracias a escucharlo, nos vienen las dudas. Y las dudas también son buenas. Porque la duda nos lleva a cuestionarnos. Y a investigar, a reflexionar, a buscar la respuesta. Por eso la duda también es buena. Y la duda va a surgir en el momento en que recibamos la información. Cuando escuchamos, surgen las dudas y eso nos lleva a reflexionar, a analizar. Por lo tanto, es importante el hecho de escuchar. Porque el propósito es ser mejores personas. Que nuestras acciones físicas de palabra y de que nuestros pensamientos vayan dirigidos a la bondad, vayan dirigidos a una buena conducta. Y, 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 y el hecho de poder hacer de mis acciones algo bueno o no, eso depende solo de mí. El hecho de que yo siga esas instrucciones o no, o practique o no, eso depende de mí. Por eso cada uno tiene que pensárselo, tiene que analizarlo, tiene que reflexionarlo, si eso le va a beneficiar, le va a perjudicar. Que... Todo eso hay que pensarlo cada uno, porque si a la hora de, de levantarse hay que levantarse en sus propios pies, pues uno mismo lo tiene que reflexionar. Como cuando uno se cae, uno se cae y uno, para... uno mismo tiene que levantarse. Entonces, levantarse apoyado en sus propias piernas. Así que. Es en uno mismo, en su, en su propia reflexión, en cada uno cómo lo va analizando y reflexionando, como la única manera en la cual podemos dirigir nuestros actos con convicción, después de haberlo pensado y reflexionado. Y. Y en el momento en el cual, después de haberlo reflexionado, analizado, como es, vamos a andar con nuestras propias piernas, pues es nosotros lo que el, el trabajo el, lo tenemos que hacer nosotros mismos. Es así como logramos desarrollar esa buena conducta que estamos buscando de cuerpo, palabra, pensamiento. Y es gracias a ese adiestramiento, como también incluso podemos salir completamente del samsara. Es algo que depende solo de nosotros mismos. Además, es algo que... Queremos, nuestra mente está el deseo de ser feliz, no solo nosotros, todos los seres, desde el pájaro que está volando hasta el, la lombriz que se está arrastrando en la tierra, quieren ser felices, todos quieren ser felices, ninguno de ellos quiere experimentar sufrimiento. Lo que pasa es que el deseo está ahí, pero falta ver si estamos actuando para conseguir esa felicidad o no. A lo mejor el deseo es ser feliz, pero nuestras acciones son acciones que solo nos está llevando a experimentar o a crear más causas de malestar, de sufrimiento. Y claro, para poder distinguir qué es lo que debo de hacer, qué es lo correcto, qué es lo incorrecto, qué es lo que va a traer felicidad de verdad y qué es lo que va a traer inconvenientes, hace falta estudiarlo, hace falta conocerlo. Mm -hmm.

Bueno, volviendo a nuestro texto, estamos leyendo el texto de la guirnalda preciosa y estamos en la estrofa 215. Esta estrofa, junto con la que viene abajo, 216, están describiendo un punto que se llama... Lo, eh, los, lo ilimitado de los méritos de la mente de la bodhicita. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Chuluk sui naad rishundi, mm -hmm. daji yin dugu resi, daa daa cheba. Chia zang daa dili, tenji dravan chungwa daa cheba daa tsaha mewasi. Tsaha mm -hmm. mewasi ton daa sui, daa domra kaabhina, sambo, sim mm -hmm. sambo. Sim sambo. Daa sim sambo, taa toogwaad dili, oda

En el budismo nos hablan de una actitud de es una mente que se llama Bodhichita. Y, no y para explicarlo, en general las diferentes religiones tienen dos aspectos. Uno que es el aspecto de el aspecto de su visión de la realidad y otro aspecto el comportamiento que hay que desarrollar pues en el budismo igual por una parte tenemos la visión a desarrollar que es la ent entender la interdependencia de cómo se da ese surgir dependiente de la realidad y el comportamiento a desarrollar que se le llama es esa poniendo en palabras muy sencilla es una bondad a expresada a nivel último es mmm, una bondad Última, el máximo de bondad, in, incalculable, inmedible. El, y eso es lo que llamamos bodichita. Mm -hmm. Bodichita es como, si hablamos de bondad, de una mente bondadosa, es como el, el, el punto máximo de esa mente extremadamente bondadosa. Mm -hmm. Y aquella persona que genera, y eso lo llamamos bodichita, y aquella persona que de manera auténtica, genera esa mente la bolchita se le llama una persona mahayana. Pero aunque todavía no se genere de manera auténtica esa mente la bolchita, el hecho de la fabricando o el hecho de la recreando en nuestra mente también que es muy, es muy favorable. Mm. En cuanto, por un lado está la visión, por otro lado está la conducta. Y la conducta que hablamos de ese, esa conducta inconmensurable, que en esencia, en esencia significa ayudar al, a los demás, beneficiar... Pu, buscar el beneficio y si no se puede beneficiar por lo menos no crear daño y esa es la esencia de la conducta que se procura seguir es como el principio de, de comportamiento que se busca seguir beneficiar y, y no dañar son mm -hmm.

y la, para, para ubicarnos un poco porque claro si empezamos a leer las estrofas nos podemos perder un poco entonces para ubicarnos estamos hablando de este nivel de de, de mente extraordinaria de bondad y por otro lado también estamos hablando de un buda para poder alcanzar ese estado de un Buda y, y, y ya no ir muy lejos para poder alcanzar por lo menos ese aspecto de ese cuerpo de un Buda porque se dice que el cuerpo de un Buda está marcado por 32 marcas mayores y 80 marcas menores que en realidad esas marcas lo que son signos de los logros que ha conseguido y entonces para obtener esos logros que se reflejen en esas marcas, pues hace falta muchos, muchos, muchos méritos. Y es lo que habíamos visto antes, hace falta méritos y todavía muchos, muchísimos méritos para ir obteniendo cada una de esas diferentes marcas que simbolizan diferentes logros. Pero el hecho de que hace falta mucha virtud, acumular mucha virtud para conseguirlo, no es justificación para no hacerlo, para dejarnos vencer por la pereza, sino al contrario, cuando... Cuando generamos el pensamiento adecuado, la actitud adecuada, podemos acumular mucha virtud. Y, y, y Porque uno puede pensar, es tanta, tanta virtud la que hace falta, o tantos méritos lo que hace falta, que se ve muy lejano. Pero también hay que ver que cuando abrimos nuestra mente y pensamos en vez de una solo en nosotros, una mente muy estrecha y abrimos nuestra mente pensando en otros, entonces acumulamos mucha, mucha, mucha virtud, una virtud inimaginable que eso nos está acercando, pues toda esa acumulación de virtud y de méritos que hace falta para alcanzar el cuerpo de un Buda. Mm -hmm. Mm -hmm. chō 군도 kō tō nāngā tāngā sī, sā dāng, chū dāng, mē dāng, lōng sī, jidā thāi ya tēshin tō 사 sīm jī thāi ya dō sī. jidā chō tāngā jā la in nānggā kānyā wā sī, nānggā kānyā wā in Y precisamente por eso, antes de comenzar la, la charla, tratamos de generar una motivación, la mejor motivación, la, la motivación que abarque a más, más, más seres, pensando en mayor, mayor cantidad de seres, porque entonces más, 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 más la virtud. Que acumulamos por el hecho de hacer la acción de escuchar o de hacer la acción virtuosa que estamos haciendo por eso la motivación es importante y entre más seres estamos pensando que, que queremos beneficiar con esta acción virtuosa pues más, más más virtudes más méritos son los que acumulamos y en la estrofa 215 dice de la misma forma en la que todas las direcciones el espacio la tierra, el agua, el fuego y el viento carecen de límite, es decir, pensar en todo el espacio donde están los cuatro elementos, todo, 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 y pensarlo como fuera algo tan vasto que no tiene límite alguno, así es el sufrimiento de los seres sintientes, así de ilimitado es su sufrimiento, porque así de ilimitado parece que son todos los seres, son muchísimos, son incontables. Y así es nuestro deseo de trabajar para eh, todos y cada uno de estos seres, claro entre más más seres pensamos y más es nuestro deseo de beneficiar a tantos tantos seres, pues cada es más 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 el mérito que acumulamos. Mm -hmm. 나게 타스 걸스그라스 어 티데 조단 선수 어데 지체는 가요 이머스 나게 타스 나가 생기 타 줘야요 머스 제가 심지라 타 줘야 명게 지 되게 야 동일의 동기 인스 심지 손음 쉬버스가 여르스 어예아 se suele hablar mucho del espacio de porque Cuando pensamos en el espacio, pensamos en algo que es muy, muy amplio, muy extenso, sin límites. Y por eso, así de vasto y limitado, tenemos que pensar en los seres. Los seres también son así, como el espacio, sin límites. Y en una ocasión, una persona le preguntó a Gesela por qué hablaban tanto del espacio, pero la idea es para pensar. Pensar en el mayor, mayor, mayor número de seres y ilimitada cantidad de seres. Porque entre más seres pensamos y pensamos en que todos estos seres están padeciendo sufrimiento y generamos ese deseo de querer ayudar a todos y cada uno de los vastos seres que existen, pues claro, eso nos está llevando a generar una mente mucho más amplia y mucho más meritoria, mucho más virtud porque estamos incorporando un incontable número de seres. Por eso se habla del espacio, para pensar en algo muy, muy amplio, muy ilimitado, como son los seres. Mm -hmm. Y de hecho esta estrofa está reflejando esa, esa, esa aspiración

a llevar a estos ilimitados números de seres más allá del sufrimiento y llevarlos a la budeidad. Y eso es lo que, así como la mente de la bodichita de aspiración es un deseo, ojalá pudiera yo liberarlos del sufrimiento, la, la bodichita de compromiso es la que dice, pues yo lo voy a hacer, yo me comprometo a beneficiar a todos los seres a llevar sin duda alguna llevarlos a la a, a, tengo que alcanzar yo mi responsabilidad es alcanzar el estado de un Buda para poder llevar a todos y cada uno de los ilimitados números de seres a ese mismo estado de la Budaidad. Uh, y uh, y de y y las siguientes estrofas nos están hablando de los beneficios de generar esta bodichita de aspiración y la bodichita de compromiso.

A través, de estas, a través de estas causas, cómo uno logra la budidad Y las estrofas dicen así. Es la 217. Por eso, tanto, perdón, voy a ¿qué se la dice? Estas, estas dos estrofas que continúan están hablando de una vez que generas esa bodichita, los beneficios que te va a traer, y dice, por eso, tanto estén dormidos como si están despiertos, tras haber asumido completamente tal compasión, aquellos que permanecen firmes, ¿cómo no, no podrían ser meticulosos? Acumulando siempre mérito tan ilimitado como ilimitados son los números de seres, puesto que los seres sintientes son ilimitados, saben que, eh, saben que puesto que las causas son ilimitadas, la ilimitada buddhidad... No es difícil de obtener no. precisamente porque pensamos en los ilimitados número de seres pues ilimitados son los beneficios y entonces la budeidad que parecía ilimitada ya no es tan difícil de obtener. No. No. Es decir, cuando uno ya genera esa auténtica mente, esa auténtica mente de la bodichita, la bodichita de compromiso, que se está totalmente comprometida a beneficiar a los seres en su totalidad. Entonces, una vez que se tiene esa mente, como dice Shantideva, otro gran erudito, puede estar dormido, puede estar acostado, puede estar sin hacer nada o haciendo cosas que aparentemente no tienen sentido. Pero como su mente tiene esa, esa mente de la bodichita, Haga lo que haga, está acostado, está haciendo cualquier otra cosa, está a todo momento acumulando méritos. Entonces, hasta que no tengamos esa mente, la bodichita, no podemos relajarnos, porque una vez que se tenga la mente, la bodichita, ya puedes relajarte, que ya todo lo que estás haciendo es acumular méritos. Y acumular méritos, como estás pensando en los seres, que son tan vastos como el espacio, pues así de vastos como el espacio son los méritos que se acumulan, solo por haber generado esa mente

la verdadera mente de la bodichita y, y los beneficios son enormes, porque hagan lo que hagan, están acumulando todo instante, están acumulando vastos méritos, vasta virtud. Pero dice se la pero poniéndonos en, en un plano más ordinario, y se y la dice, por ejemplo, yo mismo, yo mismo, cuando doy un un dinero a la gente que está pidiendo en la calle o cuando pongo una varita de incienso y en el momento de hacerlo pienso pues ojalá sea para el beneficio de todos los seres. entonces estoy tratando de generar la mente de la bodichita, tratando de crearla, tratando de que genere esa motivación para que ese acto de generosidad o esa varita de incienso que ofrece, se ha movido por esta mente la bodichita y entonces acumule méritos. Pero hay que crearla, dice, que se la dice yo, yo todavía no tengo esa mente de la bodichita auténtica que están describiendo aquí, pero cada vez que hago, trato de hacer un acto bueno, trato de recrearla, trato de que, oja, pensar que ojalá sea para el beneficio de los seres, entonces ese acto virtuoso se está... Si, no, me va a llevar a la budidad por la motivación y va a beneficiar a los seres por la motivación y está me va a llevar al estado de un buda gracias a la motivación por eso el aspecto de la motivación es muy importante a la hora de hacer un acto virtuoso <coughs> 이나야 도zimmer 도zimmer 계서는 근데 가사 어 집에 음 가사 어 선생님 집에 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 넘버타 버져 담내셔 버려요. 대신지 담지 않더라도 러버쇼 섬나 근데 어때야 너는 산계생들 결혼 누구야? 전주슴사디 결혼 누구야? 응? O ahora que estamos ya en primavera y cuando estamos paseando, que apetece más pasear y también hay más bichitos, entonces cuando vamos por la calle y vemos a un insecto que si se queda ahí en la acera, pues fácilmente alguien lo puede pisar. Y el mero hecho de con mucho cuidado quitarlo de en medio, por supuesto que no hay ningún lugar que vaya a estar completamente a salvo, donde no vaya a morir, porque siempre hay otro peligro pero el, el mero hecho del peligro más eminente quitárselo del medio eso es un acto de generosidad es generosidad de proteger la vida y si ese acto tan sencillo lo hacemos pensando pues que ojalá sea para el beneficio de todos los seres entonces se está volviendo causa para que pueda generar esa mente de la bodichita auténtica y causa para que pueda yo alcanzar

un animal que vive fuera del agua, cae en el agua y nosotros lo rescatamos, es un acto virtuoso. Al igual que al revés, cuando un animal que vive dentro del agua y por algo está fuera del agua, pues el hecho de volverlo a meter al agua es un acto muy virtuoso. Estamos beneficiando a ese ser. Pero ya me estaba desviando del tema. Ahora nosotros estamos hablando... Quería decir esto, pero me, fui, me estaba desviando por otro lado. Estamos hablando de la mente de la bodichita y estamos hablando de los beneficios cuando se consigue generar esa mente de la bodichita. Pero antes, antes, ¿qué se debe de hacer antes para poder generar esa mente de la bodichita? José. José, para que esta se genere, ahora estamos hablando prácticamente del final, del beneficio de la mente, pero antes, previamente, ¿en qué se tuvo que trabajar para, para que se genere? Para generarla, pues, como hay dos, dos métodos, pues elegir uno. El, el, el método de las siete causas o el del intercambio de los demás o pensar, vale, cambio, o pensar eh, o pensar de forma general en, en, en lo, bueno, no sé, en los beneficios que trae la bodichita, que ahora se están recalcando aquí, pero conocer los beneficios de la bodichita te ayuda a cultivarla, a desarrollarla no, no, va todavía más atrás. el primer paso, porque aquí estamos hablando de una transformación de nuestra mente, cambiarla. pero el primer cambio que hay que hacer para que estamos hablando del final, pero el principio, el principio de todo, cuál es el primer cambio que hay que dar, la primera transformación de nuestra mente. no es la renuncia. ¿No? Esa no es la primera del todo. ¿No? ¿Hay no. una anterior? Sí. ahora sí. Todavía hay algo, algo, el primer pasito, el primer cambio de actitud que hay que dar. El buscar, mm, pensar más en la vida futuras que en, la, en esta vida. Uh -huh. Gugi yamar wrs Yup. Gya sil de target addysido al 열 jsem ris Flight number of top Toen tsand miibu讼 yamur risk is If flight temperature is above 40 San diwet dhan sa il아 s цima49 atribiik wrus At the time

Es que todo va por un orden. Primero es de dejar de aferrarnos tanto a esta vida y a las cuestiones de esta vida. Cuando hablamos de no aferrarnos tanto a la vida a, a las cuestiones de esta vida no significa que nos olvidemos de esta vida, que no que nos olvidemos de nuestras responsabilidades y obligaciones. No significa dejar, abandonar esta vida. Significa que desde que nos levantamos hasta que nos acostamos en nuestra mente nuestro principal mm, pensamiento es esta vida, las cosas de esta vida y la bienestar de esta vida. Entonces es dejar de estar tan obsesionados únicamente con las cosas de esta vida y empezar ya a planificarnos porque esta vida se va a acabar y va a venir una vida. De, detrás de esta viene otra vida. Entonces, en lugar de estar tan obsesionados planificándonos esta vida, mejor empezar a, a, a ver la vida futura y empezar a estar más atentos a las cosas que nos pueden venir en la vida futura que solo esta vida. Poner más énfasis, que nuestro pensamiento está más, más tomando más en cuenta la preparación para la vida futura que solo la de esta vida. Ese es, y claro, ese es un primer nivel de transformar nuestra mente, porque hasta ahora nuestra mente solo está pensando en esta vida y está solo obsesionada con las cosas de esta vida. Y es cambiar esa mentalidad y empezar a, 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 a que la vida futura sea nuestro principal objetivo y que empecemos a prepararnos para esa vida futura, para que después de esta vida podamos hacer todos los preparativos para que después de esta vida podamos tener un buen renacimiento y así pasar de buen renacimiento en buen renacimiento. Y luego damos el siguiente paso, porque claro, vamos preparando para que luego sea un buen renacimiento, luego otro buen renacimiento, pero ahora mismo ya tenemos un buen renacimiento y eso no soluciona todos nuestros problemas, seguimos estando expuestos al sufrimiento y es ver la naturaleza del samsara, ver lo que es el samsara para 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 desencantarnos del samsara y buscar salir del samsara, escapar del samsara. Y es cuando generamos. La, el segundo nivel de transformación es empezar a generar renuncia a, al samsara, ya no apegarnos tanto a las cuestiones del samsara, reconociendo su naturaleza, desapegarnos del samsara. Y el tercer nivel de transformación es empezar a querer trabajar para los demás y buscar el beneficio de los demás. Buscar entonces, para poder beneficiar a los seres, buscamos la budeidad, porque es la única manera en la cual podemos ayudar realmente a, a todos y cada uno de los seres. Entonces, si lo ponemos de manera... Y claro, para generar la mente en la bodichita, el método es lo que decía José. Lo, el, tenemos dos métodos, el de siete puntos causa y efecto y de intercambiarse uno por otro. Pero poniendo todo, todo, todo más sencillo. Nuestro, cualquier acción virtuosa que hacemos, cualquiera, aunque todavía nos falta todos esos niveles de transformación y cambiar nuestra mente, pero por lo menos cualquier acción virtuosa, tratar de hacerla pensando para el beneficio de los demás, que ojalá sea para el beneficio. Porque entonces, aunque solo sea una motivación y todavía nos falte mucho que trabajar, pero por lo menos estamos creando las causas para... Para generar esa mente en la bodichita, estamos creando las causas para llegar un día a la bodichita y también estamos, aunque todavía no tengamos la bodichita, pero gracias a la motivación, estamos, haciendo, estamos adiestrándonos en esa mente en la bodichita y haciendo que ese acto se empape un poco de esa mente en la bodichita. Y aunque nuestro trabajo real ya sea más en cambiar nuestra perspectiva, cambiar nuestras, nuestro aferramiento, en el sentido, primero, dejar de aferrarnos tanto a esta vida, después dejar de aferrarnos tanto al samsara, y en tercer lugar, empezar a querer trabajar para el beneficio de los seres. Yeah, uh -huh. ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Dudas? Yo creo que ya todos, ya todos tienen ganas de irse a casa. Yeah. <laughs> bueno. 2.36. Quiero <coughs>

துஜு ஜெபெயவா தம்சேகி மோவா கனா சோதுமோ 바ది దாகிเก ወንசாவதி குங்கா సంభో చోజే రதுமோவா Rafa, ¿quieres que te ayude a levantarte? <laughs> sí, 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 sí. Ya, ya te puedes levantar más rápido. <laughs>